Líder Visa presenta. Los objetos voladores no identificados, así como los habitantes de otros planetas, están más que nunca en el ojo público. Tras la declaratoria de avistamientos oficialmente reconocidos por militares de los Estados Unidos, el tema que durante tantos años ha dividido la opinión pública se encuentra cada vez más en auge, y por ello las búsquedas de cuentos cortos sobre extraterrestres se disparó. Quiero creer, es la frase que podíamos observar en el póster de la oficina de Mulder en los icónicos expedientes secretos X, y que se volvió credo en muchas personas que discuten la existencia de vida en otros planetas. En lo que se divide más la discusión, te dejaré con estos cuentos sobre extraterrestres que debes escuchar para ponerte a tono. De vez en cuando me despertaba en la noche sin poder volver a dormir y salía de mi cama para tomar un vaso de agua para encontrar un poco de calma. En ese entonces encontré a mi nuevo amigo, quien era una persona como cualquier otra y con quien de inmediato nos llevamos bien en la conversación. En mi edificio viven muchas personas. No me pareció extraño que estuviera en la azotea un chico tan interesante para conversar. Con el tiempo me confesó que no era una persona, sino un extraterrestre, que yo jamás lo hubiera imaginado, pero en la planta de sus pies lleva trazos y líneas que son como si fueran su documento de identidad. Cada una es diferente en la raza que él tiene. Nuestra amistad fue cada vez más fuerte con el tiempo. Él me contó sobre todas las cosas que hacía en su planeta y hasta de los viajes interestelares que realizaba con frecuencia. En cambio, no tuve más que contar que de vez en cuando tenía conversaciones a través de las redes sociales con personas de otras partes del mundo. Él me ofreció un dispositivo con el que podía atravesar la pantalla e ir directamente al país de otra persona con quien estuviera hablando, pero no lo acepté. Mi amigo con el tiempo me pidió que de quedarse a vivir en mi casa, y me pareció que estaría bien porque así dejaría de pagar yo
la seguridad del lugar. Con los meses todo se complicó porque él me hablaba de teorías muy conspirativas de su planeta, que tenía la necesidad de barrer el mal de la Tierra, así lo llamaba. Sin embargo, me di cuenta pronto de que todas las personas que estaban cometiendo algún tipo de pecado desaparecían misteriosamente, y de que era él. Él les quitaba la vida con su rayo Pat, que desintegraba en el acto a las personas. Por esta razón, tuve que dejar de ver a mi novio y nunca más pensé absolutamente nada sucio, por miedo de perder mi vida también. A veces hasta me pregunto si es que este extraterrestre no es más que un fanático de una secta que quiere acabar con todo. En un lugar apartado del resto de la humanidad existe una base militar secreta que contiene un centenar de alienígenas. Apenas se diferencian de los humanos, excepto por su calma, y parecen inofensivos, pero los oficiales militares aseguran que son peligrosos y que tienen que ser estudiados por la comunidad científica. Los alienígenas son sometidos a experimentos terribles y después de gran sufrimiento son reducidos a ceniza. Pero ¿acaso nos sorprendemos de ello? ¿Acaso no nos hemos acostumbrado a que los humanos mismos nos alquilen? Al fin, uno de los extraterrestres consigue zafarse de la vigilancia y, recorriendo las canalizaciones del laboratorio, consigue alcanzar su libertad. A estas alturas, el pobre extraterrestre lo único que anhela es encontrar un lugar tranquilo para morir en soledad. Perseguido por los militares que se han percatado de su ausencia, el extraterrestre mira hacia el cielo, tratando de divisar la estrella de la que partió en una operación para entablar una fraternal comunicación con otros planetas. Al fin es acorralado y abatido por un soldado que se acerca hacia él y le arranca el corazón para exprimirlo. La sangre mancha la pantalla del ordenador. Se dibujan las letras Game Over. Mete otra ficha y vuelve a jugar una partida. David era un granjero común y corriente. Todos los días se levantaba temprano a realizar su quehacer diario, almacenando comida que
que cada cierto tiempo era llevada a la ciudad. Su vida se podría decir que era aburrida. Sin embargo, David disfrutaba de la tranquilidad que ésta le daba. El trabajo de David no era fácil, por ende, se había visto en la necesidad de contratar trabajadores provenientes de la ciudad, aun cuando él prefiriera hacer el trabajo por su cuenta. Al final se había acostumbrado a ellos. Nada era fuera de lo común en su vida. David entonces terminó su jornada diaria después de despedirse de los trabajadores. Con pasos cansados se dirigió a su cama y suavemente se introdujo en esta. Lo último que vio David fue la azulada luz de la luna y las estrellas entrando por su ventana. Poco a poco cerró los ojos y se dejó vencer por el sueño, quedándose dormido apaciblemente. Al final, nada cambiaría. Toda su vida sería igual el día de mañana. O eso creía. David se levantó temprano, tal y como acostumbraba. Caminó hasta el baño y se dispuso a lavarse los dientes. Pero había un problema. La luz del baño no encendía. Debe ser el bombillo, pensó David, y a oscuras se lavó la boca y la cara. Él no sabía del peligro que se avecinaba. David salió de su casa y se dirigió al maizal. Pensaba encontrarse con los trabajadores, que siempre solían ya estar trabajando antes de que él empezara. Sorpresa, no había ni un alma en toda la zona. David pensó que quizás él se había levantado más temprano de lo usual, que quizá simplemente se habían retrasado y que pronto llegaría. Así que en realidad no había de qué preocuparse, se repitió. David continuó con sus labores diarias. Ningún trabajador apareció aquel día. Preocupado, sin poder hacer nada, trató de sacar el tema de su cabeza continuar el trabajo. Casi al mediodía se dirigió a recoger su paga, paga que era dejada por un camionero que era el encargado de llevar la comida del granero a la ciudad, a un pequeño buzón dentro del granero. David se percató de un problema de nuevo al abrir la puerta, y es que el granero estaba lleno. Toda esa comida que él mismo había almacenado durante días, todo
estaba tal cual y como él lo había dejado el día anterior. Está por demás decir que para este punto David estaba más que preocupado. Sin embargo, decidió mantener la calma aún a pesar del mal presentimiento que tenía y volvió a su casa para poder ver las noticias. David se sentó en su sofá predilecto y tomó el control remoto. Apuntó hacia el televisor y presionó el botón. Pero el televisor no se encendió. David se encendió la TV, intentó encenderla manualmente, tampoco funcionó. David en ese instante se dio cuenta de algo que no había notado durante todo el día, y es que ningún aparato electrónico funcionaba. Probó cada aparato, ni siquiera aquellos que funcionan con pilas encendían de ningún modo. Todo rastro de energía eléctrica estaba ausente de la casa. El miedo dentro de David comenzaba a alcanzar niveles críticos. El día acabó pronto. David se introdujo no sin antes revisar si su escopeta se encontraba cargada. No sabía qué es lo que provocaba todo aquello que le había pasado en el día, pero un presentimiento terrible se apoderó de su alma y no pudo evitar tomar precauciones. Apenas y tenía ganas de dormir, aunque al final el sueño comenzó a vencerlo y acabó en uno profundo. David se despertó en medio de la noche a causa de un fuerte ruido proveniente del baño. Él tomó su escopeta de debajo de la cama. Descalzo, inclinado y con paso suave, abrió la puerta de su cuarto. Caminó por el corto pasillo hasta poder ver la sala. La puerta principal estaba totalmente abierta. La luz azulada de la noche iluminaba muy pobremente las paredes. El suelo era como un abismo oscuro sin fondo, en el cual no había ni un rastro de luz. David tomó aire, empezó a avanzar, con el corazón latiéndole a mil por hora. Inmediatamente comenzó a sentir una sensación pegajosa en sus pies. Sentía como si estuviera pisando insectos.
Un molesto chasquido alertó a David. Una rara sensación de haber pisado algo blando y que se rompió debajo de él. No supo qué era hasta que una serie de rayos provenientes de una tormenta que se acercaba iluminaron completamente la escena. Se trataba de órganos. Eran trozos de carne. Eran pedazos de piel de ganado que se extendían a lo largo de toda su sala. Los pedazos estaban totalmente cubiertos de sangre que se pegaba a los pies de David y que provocaba los extraños chasquidos. David se tapó la boca para no gritar, pero ya era tarde. Levantando la vista, David se dio cuenta de un par de ojos verdosos que lo observaban desde el pasillo que da al baño. Un par de ojos profundos y lo miraban fijamente en medio de una oscuridad casi absoluta. Era un extraño sonido, similar a un aliento, el que provenía de la cosa que observaba a David con ojos fríos. Él, en un acto de pánico, soltó la escopeta y comenzó a salir por la puerta principal, corriendo. Miró el campo. Todo el ganado que había criado durante años estaba masacrado de las formas más horribles posibles. Un aroma fétido impregnaba el aire. Un aliento podía escucharse detrás de él. David no iba a voltear. Corrió hasta llegar a la carretera. Entonces, ahí fue cuando vio algo que deseó nunca haber visto jamás. A lo lejos, la ciudad era visible, pero era normal. Edificios en llamas, rayos de luz provenientes de esta, era lo único que David podía ver. Casi le parecía poder escuchar los gritos de las personas que habitaban la ciudad. No sabía si era su imaginación o era otra cosa. Pero en el cielo vio una extraña estructura de forma ovalada que brillaba en luz azul. Él sintió que muerte y destrucción inundaban la carretera completa. David se desplomó. Mirando sus hombros, dos manos de tres dedos completamente ensangrentadas
atadas lo sujetaban. Y antes de poder reaccionar, esas manos lo jalaron. Los esqueletos de aliens. La historia comenzó hace unos 60 años en una cueva, en un poblado rural ubicado a unos 150 kilómetros al sur del estado de Chihuahua, en México. Cuando una adolescente se adentró en aquella cueva y encontró en ella dos esqueletos completos, uno muy extraño y de pequeño tamaño, y otro que era de estatura y aspecto normal. La joven tomó los cráneos de los esqueletos y los guardó durante toda su vida. A su muerte, pasaron a manos de un hombre norteamericano que aún los conservó durante unos 5 años más, para después pasarlos a manos de sus actuales propietarios. Y lo cierto es que un primer análisis por encima de los a ambos cráneos arrojaba resultados muy significativos. La primera calavera aparentemente era normal y había pertenecido a una mujer amerindia de aproximadamente 25 años. La segunda se le atribuyó a un niño de unos 5 años. Muestra una serie de alteraciones que pudieran no parecer propias a lo que un ser humano se refiere, ya que poseía una extraña morfología, con un pequeño abultamiento a cada lado de los ojos, una parte posterior alargada y aplastada. Las cuencas oculares muy superficiales, por lo que se cree que dicho ser carecía de movimiento en los ojos. Por otra parte, el agujero que se encontraba en la base del cráneo y que lo unía con la columna vertebral se encontraba adelantado.
en el centro de la base. Los investigadores descartaron que estas alteraciones fueran simples malformaciones congénitas. Ellos realizaron pruebas de carbono 14 y ADN, que fueron de hecho conducidas por el doctor David Sweet de la Universidad de British Columbia de Canadá, en Vancouver. Aparentemente, según estos datos que fueron recopilados tiempo después, los cráneos tenían una antigüedad de por lo menos 900 años. Los indígenas que habitaban la zona donde se encontraron los cráneos cuentan que unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias de sus mujeres, dejando a estos niños durante varios años ahí en sus aldeas, hasta que sus padres regresaban del cielo para recogerlos. Y bueno, estos cuentos, no sé si son todos los cuentos o la mayoría de los cuentos, pero son atribuidos al señor Jaconic a Stephanie Reyes, quien dice que es una periodista en deformación humana por imposición, bruja por elección, ojos defectuosos, pero talentosos, que hace fotografía con todo lo que sus miopes ojos ven y nos dejan como forma de tarjeta su Instagram, que es bruja_amapola. Entonces, les repito, estos cuentos que los pueden encontrar en el sitio jaconic.com son escritos por Stephanie Reyes, a quien pueden encontrar como bruja_amapola en Instagram. Bueno, espero que estos cuentos hayan sido de su agrado. Últimamente, pues ya es raro, es extraño encontrar cuentos para leer. Normalmente las redes sociales ya se inundaron de gente que lee los cuentos en videos, tanto para YouTube como para otras diferentes duras como los podcasts, etcétera. Así pues, justamente como este programa que ustedes están dándome el apacible gusto de escuchar.
Muchas gracias entonces a todos los que nos están escuchando. Vamos a ver en nuestras redes sociales. Ustedes saben que nos encontramos completamente en vivo gracias a Facebook, en el sitio web de facebook.com/robotomx, pero no tenemos ningún mensaje, al menos a mí no aparece ningún mensaje en mi pantalla de rastreo del video. Pues bueno, estos cuentos, me parece que ya había leído uno de estos, pero los estoy leyendo o releyendo porque lo había pedido mi amigo, mi compañero Gerardo Valdés Uriza, ni más ni menos que el creador del cómic del el líder fantasma. Él fue el que había pedido algunos relatos sobre extraterrestres y por eso recurrí a este sitio web para poder encontrarlos, poder leerlos y poder traérselos hasta ustedes. Y bueno, me parece que sin más que tengamos que hacer por el momento, más lecturas hasta el día de hoy, yo creo que vamos a despedir nuestro programa el día de hoy, no sin antes recordarles justamente que el líder fantasma, nuestro compañero el líder fantasma, está en vivo realizando sus programas en donde a veces se pone a dibujar o a veces se pone a contar cosas como extraterrestres o simple y sencillamente se pone a platicarnos de todos sus viajes y de todos sus proyectos. Estos programas ocurren los jueves a las 9 de la noche. Jueves a las 9 de la noche, escuchen al líder fantasma. También pueden escucharlo los lunes a las 9. Los viernes a las 9, son los tres horarios en los que normalmente está su programa dividido, pero el programa principal es el de los jueves a las 9 de la noche. Yo los invito a venir conmigo a platicar los sábados, todos los sábados a la medianoche, justo en el momento en el que suenan las 12 de la noche, es el tiempo exacto para escuchar a los visitantes nocturnos a través
de Facebook. Sin más por el momento, ahora sí. Me despido. Yo fui Erika Contreras Ayala. Estos fueron los visitantes nocturnos, parte del sitio web roboto.mx. Muchas, muchas gracias a todos los que nos siguen y los que nos leen. Gracias a través del sitio roboto.mx. Sin más, yo regreso la próxima semana, misma hora, mismo canal, facebook.com/robotomx. Así nos escuchamos.